Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Díaz Flores. Yo me dedico aquí en el hogar, a los niños, al quehacer de aquí de la casa. Uno se levanta a las 6 de la mañana. Son frijol para nosotros, mi mamá, los niños. Mi esposo se fue a trabajar a Estados Unidos. Ahora que él se fue, pues sí. Sí, ha sido un poco triste para mí. Me preocupan los niños a veces que les pueda pasar algo y yo sola, y así es. Son 7 hijos que tengo. Pues yo quiero para mis hijos que, pues, sean alguien en la vida. Jair, desde que él nació, los pies se le empezaron a ir hacia adentro. Las dos niñas más chicas, Nadia y Jade. Al nacer tuvieron problemas, no se paraban. Los pies se les iban hacia abajo. My name is Rebecca Pohl. I am a nurse from Lethbridge, Alberta. My husband and I have been visiting this area for over 10 years. One day out in the village, somebody said, these children need some help. So I went to look at them and I said, yes, they do. We try to match people up their needs with where they can get help. These children would do really well at Teletón. Es como un sueño tener que estar yo ahí, ver el CRI personalmente. Arriba, María, arriba. Eso. Fuerte. El día que vamos, pues nos dan varias citas. Aprovechamos porque no podemos ir, pues, diario. ¿Qué tanto llega? Es muy importante porque los ayudamos a valerse de ellos mismos. Un poquito más, enderezarlo. When we first went to Teletón, Angélica, she didn't answer many questions on her own at all. Me daba vergüenza, me costaba trabajo ubicar los lugares donde iban a entrar ellas. Buenos días, pasen por favor. Conforme uno va conociendo a las personas, pues también uno los va agarrando cariño, aprecio y confianza, y pues ya empieza uno a platicar, a convivir más con ellos. El miedo nos prepara para vencer un problema, para vencer un obstáculo. ¿Sientes miedo? Sí. ¿Y cómo haces para vencerlo? Pues tengo que dejar el miedo. I think Angélica really enjoys learning. She's a lot more confident. That is opening her brain up and she wants more. Por la familia debe uno estar siempre con fuerza. Si yo me quedo así nomás pensando que ya se fue él, ¿qué voy a hacer? O ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Él se fue, pero yo me quedé aquí con los niños, pues a sacarlos adelante. Necesitamos que trabajar, necesitamos que echarle ganas. Poner todo el empeño para poder lograr lo que uno quiera. Necesita de muchos cuidados para levantar una cosecha buena. Le doy gracias a Dios porque primero Él nos manda a las personas para apoyarnos. Tenemos casi un año en el CRID y ha habido cambio en ellos. Nadia ya es una niña que se mueve de un lado a otro. Cada vez más ella va intentando caminar, pararse y como que también va perdiendo el miedo. Es algo hermoso que Dios uno le regala a los hijos. Pues disfruta uno verlos contentos, verlos feliz, verlos jugar. Mientras Dios uno le preste vida, pues ayudarlos a salir adelante. Jade ya no se me enferma mucho, ya empieza a agarrar fuerzas. No se te caiga, ¿eh? Mira. Ah, métele en uno.
Jair ha ido mejorando los pies. No se raja él. Le gusta andar por aquí, andar en el campo. En la escuela va muy bien, tiene muy buenas calificaciones. Él se divierte con sus amigos. ¿Te sientes orgullosa? ¿Sabes qué? Es como, ¡ay, mi mamá! ¡Qué valiente! Sí. La inspiración de uno son sus hijos. Me siento orgullosamente feliz con ellos.